¿Qué pedo, raza? Nosotros somos los Parrilleros Mamones. Y hoy tenemos para ustedes, compadre, algo especial. Impresionante, compadre. Fabuloso. No. Brutal, compadre. Un recetón. Compadre, un top sirloin de pulgada y media. Y luego le vamos a poner un guisito, compadre. Ay, papá. Una preparación, pimientitos, salchicha para hacer aquí, a la mantequilla, flambeadita, no, hombre, espectacular, güey. ¿Quién te pegó, chillona? Yo me caí, compadre. Vamos a ver. Chéquenlo. Lo primero que vamos a hacer es el preparado de la salchicha Kir que vamos a usar el día de hoy. Hoy vamos a usar ni más ni menos que la famosísima salchicha Kir en su presentación con queso, salchicha para asar impresionante. En esta ocasión la vamos a guisar, la vamos a cocinar con unos pimientos de colores y un poco de mantequilla. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a cortar 4 salchichas y con esto le damos. Presentación de queso, esta es bastante buena, muy sabrosa y la verdad es que te da el toquecito impresionante, mira, como pueden ver, tiene unos pedacitos de queso, entonces el sabor está fantástico. Cortamos por la mitad, quitamos la tripita y ahorita le vamos a dar corte, buscando que sea un tamaño uniforme con los pimientos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo todo de un tamaño, pues, parecidón. Los voy a cortar en 3 nada más, entonces, más o menos buscando que sean 3 pedacillos y con eso nos vamos. Cada mitad en 3 y ahorita sí la vamos a poner pues en un aluminio. Esperen tantito y van a seguir viendo los pasos. Los pimientos vamos a tratar de cortarlos muy parecidos en tamaño, entonces ya saben, primero le cortamos la parte superior, la parte inferior. Esto ahorita sí se puede usar. Eso que se cayó no. Y vamos a cortar por la mitad para limpiar los pimientos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el tema de lo que está por en medio, pues no sirve para absolutamente nada, más que para amargar el sabor de la comida. Entonces vamos a sacarle todo lo interior. Vamos a limpiar los pimientos. Y vamos a darle cortes, pues más o menos que queden en un grueso o en un tamaño parecido. Ahorita la salchicha la vamos a tener que partir a la mitad para que estén más o menos del mismo tamaño. Si les parece bien, y si no les parece bien, pues como quiera lo vamos a partir así. Entonces, espero que les parezca bien. Vamos ya con los pimientos verdes. Este ahorita vemos si lo usamos o no. Y el mismo caso para los pimientos rojitos. Los pimientos rojos. Rojos. El siguiente paso va a ser en una camita de aluminio que vamos a preparar. Vamos a poner los pimientos y la salchicha. Puede ser doble si quieren, lo voy a poner doble para evitar cualquier tipo de fuga. Entonces aquí mismo voy a preparar de esta manera. Vamos a agregar salchichas y pimientos mezclados. ¿Cuántos? Esto es muy al gusto, lo que tú quieras ponerle. No tiene que ser ni poquito ni mucho, solamente hay que ponerle ahí. Esto va a ser para ahorita montar con el corte. Entonces, puede ser que con esto funcione o que le pongas todo. Vamos a ponerle todo, no pasa nada. Por eso tenemos tiempo y bastante aluminio y mucha gente, ¿no? Una vez que le pusimos todo el material que teníamos aquí, todo lo que trabajamos, voy a sazonar con un poco de pimienta o un mucho. Este es totalmente al gusto. Pimienta molida. Y le voy a poner chile quebrado. Este es chile, pues normal, el chile de árbol quebrado. Para darle un toque ahí, pues, sabrosón. Y el siguiente paso va a ser, al dispensar el ruido, vamos a agregar mantequilla para que también le dé un toque así, pues, ya saben, ¿no? El toque sabroso, el toque mantequilloso. Voy a cortarle unos cuantos pedazos ahí. Y lo voy a poner aquí por varios lados. Vamos a ver si alcanza bien o si necesitamos más aluminio, pero yo creo que por ahí alcanzamos a la perfección.
Así mero. Vamos a darle una envueltita. No sé si una envueltita es el término correcto, pero vamos a envolverla. Envuelta. Y cerramos. Y vamos a pasar a la parrilla. Vamos a trabajar un top sirloin de pulgada y media, que en esta ocasión vamos a sazonar con una mezcla de chiles mexicanos. Mezcla mexicana, ahí ustedes pueden ponerle si quieren sal de grano o lo que se les antoje. Yo le voy a poner esta mezcla mexicana. Tiene flor de Jamaica, chile piquín, romero y cosas así por el estilo. Entonces, vamos a usar esto a ver qué tal nos queda. Por los dos lados, un levesón, un 16, tampoco nos vayamos al mame, ¿verdad? Un 16 y pues ya estamos listos para pasarlo a la parrilla junto con los pimientos. A revisar. A ver, compadre. ¿Cómo van los pimentitos, compadre? Haz de cuenta que te has abierto un regalo, compadre. Haz de cuenta que un regalo. El regalo prometido. Sin guantes, porque luego. Claro, claro. Hay pedos. Luego tiran carro, compadre. Hay que tener cuidado, porque pues, puede estar caliente. Dale el volteón completo, güey. Ay. Pero nomás. Cabrón, se le está saliendo, güey. ¿Cómo huele, compadre? Ah, arrímate, güey. Huele como a pan pasada de la cafetera. Oye, no huelo. Imagínate, güey. Y nada más, compadre, esto es delicioso. Ya está, güey, eso ya está, compadre. Antes de montar todo, vamos a cortar un poco de cebollín, que básicamente pues, es esta parte de aquí. Este cebolla lo vamos a usar ahorita para comer, que no se les caiga. Y vamos a cortar un poquito de esto. No es tanto porque es nada más un corte, entonces vamos a meterle aquí galleta. Y dejamos reposar. Nada más de que en esto no hay que reposarlo. Nada más cortamos tantito y ahorita lo vamos a usar para adornar un poquito más nuestro corte, que se va a ver muy bueno. De entrada se los pongo así el costo. Ya tenemos listo nuestro top sirloin. Y pues ya tenemos listo también el acompañamiento, compadre. El chicheskir, ve nada más. Esta maravilla. Mira nada más ese pinche guisito que te aventaste, compadre. No, hombre, güey. Impresionante. Le voy a poner aquí un poco, un mucho, ¿no? Y viene con mantequillita, compadre, para que tenga el sabor. Fantástico, fabuloso, compadre. El secreto es el siguiente paso, compadre. Es donde le vamos a dar el ahí último toque. Ahí es donde todos los sabores van a converger, compadre. A converger, qué buena palabra, güey. Compadre, era el secreto. Vamos a echarle galleta. Tequila, compadre. Vamos a ponerle tequila. Un chorrito, un chiriscuaz, compadre. Pásame un cerillo, compadre, para ver si no hacemos ahorita explotar esto. Sí, señor. Compadre, pues el paso que ya hemos dicho. Flambear, compadre. Vámonos. Flambear. Le vamos a poner tequilita. Y ahí mero, préndelo en corto. Así, y... Mira nomás. Ahí está. Mira nomás esta chulada. Esperemos que luzca bien. ¿Qué vamos a hacer? El fuego dura en lo que se consume el tequilita, compadre. En lo que se consume el alcohol, compadre. Y nomás da... Nomás da un saborcito ahí, un saborcito, sabrosón. Sí, un toquecito levesón. Aroma compadre. Y listo, compadre. No, qué chulada. Ya por último, compadre, pues le voy a poner... El cebollincito. Un toquecito leve ahí de cebollín. Este nada más para un leve de frescura. Ahí está. Y estamos del otro lado. Qué chulada. Qué maravilla, compadre. Ahí estamos ya bien montados y armados. Comparito, ha llegado el momento de probar esta chulada que nos el momento, de compadre. Se ve muy sabroso. Oye. Y huele muy bien. Voy a probar primero una salchichita aquí, compadre. Era nada más. Qué chulada. Qué buen término le diste, compadre. A la compadre. Güey. Este cotorreo está bien bueno y con el chilito le dio el toquecito y cosito sabroso, güey. Vamos a probar la carnona. Mira. Un combo, compadre. ¿Ah? Está muy bueno. Hombre, mamalón. El guiso este tiene un toque, compadre. Mantequilla picoso, ¿te das cuenta? Así, sabrosón. Y bueno, compadre, pues. ¿Y el tequila, compadre? Y el tequilita, güey, no, hombre. Ese era el saborcito, compadre, que necesitaba para estar así exótico. Sí, señor. Compadrito, pues esta receta quedó muy mamona.